amigos, ¿cómo están? Me llamo Lourdes. En esta ocasión vamos a enseñar a hacer una flor que nos sirve para cualquier adorno. Y también tenemos estos materiales que nos va a servir para un gancho y para un bolet. Y los materiales que necesitamos son crochet número 3, una tijera y un poco de lana. Comenzamos. Vamos a comenzar a hacer un nudo. Así, de esta manera vamos a cruzar. Vamos a introducir el crochet por debajo. Y lo jalamos así. Vamos a hacer 4 cadenas. Lo pasamos por encima del crochet, del hilo. Luego lo jalamos por dentro. 1, nuevamente, 2, 3, 4. Luego vamos a deslizar en la primera cadena que hicimos. Vamos a introducir el crochet por dentro, de esta manera. Luego vamos a deslizar. Lo jalamos de frente. Nuevamente vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a hacer 10 puntos medios. Una lazada. Vamos a introducir en el medio del arito de las 4 cadenas que hicimos, en el arito. Luego lo jalamos y pasamos por el medio de los 3 aritos que ven. Nuevamente vamos a introducir en el aro y pasamos. Y los pasan por dentro. Y así van a llegar hasta el final, hasta que tengan 10 medios puntos. Vamos a hacer más rápido. Llegamos al final. Luego vamos a contar si tenemos 10 medios puntos. Vamos a contar desde la primera cadena que hicimos, las 3 cadenas, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, fue segundo. Vamos a deslizar en la tercera cadena, donde que iniciamos. 2, 3. Vamos a introducir en la tercera cadena. Deslizamos de esta manera. Y pasamos así en la cadena. Luego vamos a cortar el hilo para poder comenzar con otro color. Para intercambiar. Vamos a hacer un nudito para poder comenzar. Luego vamos a pasar en todas las cadenas que hicimos.
en todos los puntos vamos a pasar así, de esta manera, y vamos a hacer tres cadenas. Uno, dos, tres. Vamos a lanzar y vamos a hacer el punto puff. Vamos a introducir el crochet en el mismo espacio que hicimos las tres cadenas, aquí. Luego lo jalamos a la altura de la cadena, así. Nuevamente, otra lazada en el mismo espacio, lo jalamos, van dos. Otra vez en el mismo espacio, van tres. Cuatro. Y otra vez. Lo jalamos así, cinco. Luego vamos a pasar así, debajo de todos los puntos que hicimos. Lo jalamos de frente y lo dejamos dos aritos. Nuevamente vamos a lanzar y lo jalamos. Pasamos de frente de los aritos. Hacemos tres cadenas nuevamente. Uno, dos, tres. Y vamos a introducir el crochet en el siguiente punto que sigue. Mejor dicho, en cada cadena van a introducir el crochet. Así, de esta manera. Deslizamos. Hacemos tres cadenas nuevamente. Uno, dos, tres. Y vamos a hacer igual que hicimos en la primera. Los cinco lazadas. Nuevamente vamos a introducir aquí en el mismo espacio que hicimos de las tres cadenas. Lo jalamos así. Nuevamente una lazada en el mismo espacio. Dos. Tres. Cuatro. Otra vez una lazada. Vamos a introducir en el mismo espacio. 5, 5 lazadas y lo pasamos por dentro de todos los puntos que hicimos y vamos a jalar debajo de los dos aritos que ven aquí, lo jalamos de frente y lo mismo van a hacer las tres cadenas. Igual vamos a introducir en la siguiente cadena que sigue. Otra vez tres cadenas. Una, dos, tres. Ya hemos llegado al final. Para cerrar hacemos nuevamente tres cadenas. Tres. Luego vamos a introducir en el último. Y lo deslizamos. Y lo cortamos el hilo. Perdemos el hilo.
Bueno, así nos quedaría la florcita. Y con los accesorios también podemos hacer los ganchitos. O también pueden hacer este colets, así. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, suscríbase a mi canal.